Bienvenidos, amigas y amigos, clientes, sponsors y advocates de gente alrededor del mundo. Hoy tenemos el gran placer de tener al señor Juan Cabezudo de la finca Granja Madre en Paraguay. Él es el fundador y gerente general de esta compañía que tiene grandes sueños para este gran país que queda en el centro y en el corazón de América Latina. Bienvenido, Juan, con nosotros. Muchas gracias, Ramón, y bienvenido. Muchas gracias. Ay, me perdí, perdón. Tranquilo. Esto lo editamos después, ¿verdad? Sí, lo podemos editar, no hay ningún problema. Sí, es un gran placer tenerte entre nosotros porque sé de la labor que tú has estado trabajando arduamente para que las cosas ocurran en ese gran país. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias por la invitación. Y sí, estamos acá en Paraguay iniciando el proceso de regulación de cáñamo, de cannabis, y muy contento de haber recibido tu invitación para este programa. Bueno, una invitación que he estado pendiente de hace más de un año, pero con una cosa y la otra. Cuéntanos, Juan, estoy seguro que nuestra audiencia estará muy interesada en saber cómo llegaste al mundo del cáñamo. Bueno, iniciamos un grupo de jóvenes hace algún tiempo, una importación aquí hace ya 5 años en Paraguay. Veníamos del mundo de la chía. Paraguay hoy es el mayor exportador de chía del mundo. Fue un proyecto que lo iniciamos un grupo allá por el 2010. Y a mí me tocó viajar alrededor del mundo como director comercial de esta empresa y conocer el cáñamo dentro del mundo de los alimentos inicialmente. Posteriormente conocí la actividad de la gente de Mamacultiva, que es una organización de madres que trabajan con cannabis medicinal para paliar las enfermedades de sus niños, como una alternativa a la medicina convencional. Y de ahí salió la idea de la Granja Madre como una alternativa de proveer a estas madres a través de cultivos orgánicos de cannabis. Paraguay hoy es el mayor productor de Sudamérica de marihuana ilegal y existe una ley en nuestro país que fue ganada por esta organización de madres en conjunto con otras organizaciones. Existe una ley que posiciona al Paraguay como el único país en el mundo que exige al Estado proveer de aceite gratuito para todos sus habitantes. Esta ley fue promulgada ya hace casi 4 años. Se ha avanzado muy poco, lastimosamente hasta aquí. Los intereses corporativos de la Big Pharma, de los grandes laboratorios, creo que es un modelo repetido en otros países también. Lastimosamente hasta aquí han limitado mucho el crecimiento del rubro cannabis, pero a través de nuestra granja, a través de nuestro proyecto, estamos convencidos y trabajando arduamente para poder proveer a esta ley, digamos, a esta gran oportunidad que se abrió en Paraguay a través de cultivos en manos de pequeños productores, a través de cooperativas de producción, y creemos que estamos muy cerca de que nuestro modelo termine consolidándose como una alternativa válida también para la industria del cannabis medicinal y a partir de ahí seguramente derivar en las otras posibilidades del cannabis, tanto el cáñamo industrial, que hoy en día Paraguay tiene un plan nacional de más de 50.000 hectáreas en manos de pequeños productores de hasta 2 hectáreas. Esto también está un poco lento, pero afortunadamente con mucho optimismo creo que pronto vamos a tener grandes cultivos aquí en nuestro país. Juan, cuéntanos de tu experiencia con la prohibición en este proyecto que estás llevando adelante. Bueno, Granja Madre es un proyecto militante que nace a partir de la necesidad de satisfacer una demanda legal, que es esta ley que te comentaba, que en Paraguay somos el único país del mundo cuyo gobierno está obligado a proveer a
todos sus ciudadanos de aceite como una medicina alternativa. Lastimosamente, los tiempos de la burocracia y muchas veces también la corrupción en nuestro país, lastimosamente somos muy conocidos tanto por nuestras miles de hectáreas ilegales como por la corrupción imperante también en nuestro país. Estos factores hicieron de que la ley no se cumpla hasta el día de hoy, pero nosotros nos estamos consolidando como una alternativa a partir de unos primeros pequeños cultivos que hicimos. Fuimos autodenunciándonos ante la fiscalía del país, ante la fiscalía de nuestra zona y luego ya ante la fiscalía nacional, como para poder trabajar tranquilos. Hemos regalado más de 2.500 plantas en la calle, hemos hecho acuerdos con la gente de Mamacultiva, que son más de 400 pacientes que hoy están recurriendo al cannabis como una alternativa para paliar las enfermedades de sus hijos. Entonces, es un compromiso social que a su vez también forma parte de lo que le llamamos algo así como la fase cero de un plan de negocios, porque hasta que todos podamos tener igualdad de oportunidades frente a esta gran industria, vamos a seguir militando y democratizando la gran oportunidad que esto puede significar para no solo miles y miles de enfermos, si pudiéramos lograr que esta ley se cumpla, sino también para miles y miles de familias que no solo hoy ya se dedican al cannabis, sino miles y miles de familias que luego de esta gran crisis económica y creo yo que hasta civilizatoria nos enfrenta con la pandemia. Creo que miles y miles de familias de pequeños productores van a poder beneficiarse. Entonces, seguimos con nuestro activismo hasta lograr los permisos del gobierno, los cuales afortunadamente ya se nos han ofrecido los permisos como para trabajar como una alternativa. Entonces, estamos acá todavía luchando por eso, pero seguramente con un éxito muy pronto. Y dentro de este, más allá de del aceite y del punto de vista medicinal, ¿tienen algún plan específico para utilizar lo que se llama la fibra para productos terminados? Paraguay es el mayor productor de Sudamérica y aparentemente entre el tercero y cuarto del mundo de cannabis ilegal. Tenemos más de 10.000 familias en nuestro país que ya están acostumbrados a trabajar con el cannabis. Obviamente, el día que podamos democratizar sus posibilidades, sobre todo la inmensa posibilidad de industrialización que tiene, nuestra idea es llevar esto al desarrollo comunitario a través de cooperativas de producción de pequeños productores. Y a partir de ahí, la industrialización te lleva no solo a la primera etapa, que es la más importante y urgente, que es la medicinal, teniendo esta ley tan maravillosa en la que el Estado está obligado a regalar aceite. A partir de ahí, abrir nuevas oportunidades y el cáñamo se presenta definitivamente como un gran factor de desarrollo dentro de lo que es nuestro país. Paraguay tiene una población de más de 400.000 familias en el campo, con un promedio de 3 hectáreas fértiles cada una. Así que una vez, creo yo, cerrado el ciclo de la urgencia de la medicina, que es una de las posibilidades del cannabis, seguramente vamos a poder todos disfrutar de un decreto que ya salió del gobierno que promueve la producción de 50.000 hectáreas en manos de pequeños productores de hasta 2 hectáreas. Es decir, estamos hablando inicialmente de unos 25.000 productores aproximadamente. Este es un decreto revolucionario. Estamos en pleno desarrollo de la reglamentación y creo que en un año o dos el Paraguay puede representar dentro de nuestro mundo, Ramón, del cannabis, una economía que se revolucione a nivel de Producto Interno Bruto. Creo que acá somos grandes exportadores de soja, somos grandes exportadores de commodities, tenemos una ventaja regional que es nuestra vecindad con Brasil, que es un mercado que creo que hasta hoy está bastante cerrado, entonces tenemos una coyuntura histórica que nos podría permitir no solo desarrollar esta industria antes que nuestros vecinos, sino buscar inversiones para poder satisfacer esta demanda que Brasil definitivamente
creo va a tardar bastante más en poder satisfacerse a sí mismo, y ahí tenemos nosotros creo que un inmenso desafío de poder llegar y ser un buen proveedor para esta primera etapa también del desarrollo regional de nuestro grupo. A partir de la medicina para nuestra propia gente y de la producción del cannabis y su industrialización para nuestras comunidades. Este enfoque que tú estás dando de visión social, del trabajo de medicina para la gente, con el mismo apoyo o la intención del apoyo del gobierno, definitivamente te pone en un nivel revolucionario y definitivamente tienes todo el apoyo de este señor en esta parte del mundo. Como conector, autoconector denominado con la tanta gente que he conocido en los últimos años, te voy a presentar a una señora que se llama Higinia Bolacandro. Ella ha creado un modelo similar al que tú estás haciendo en Paraguay, pero ella ya lo tiene andando en los Estados Unidos. Entonces, la conozco a Higinia. Higinia. Yo hice, te cuento, hicimos un congreso, un encuentro regional de cáñamo industrial cuando el gobierno sacó este decreto allá por finales del 2019, alrededor de septiembre. Estuve yo en la Expo Cannabis del Uruguay y estuve la suerte de participar de una charla de Higinia sobre la cooperativa Fat Pig Society de Colorado. Sí. Y realmente me gustó tanto, tanto Higinia, que es una persona maravillosa, su pasión, y me gustó muchísimo su proyecto. Es un proyecto cooperativo que ayuda a mucha gente, que involucra a voluntarios también de manera a abrir las puertas de su propia cooperativa a gente que quiera involucrarse en este rubro. Y la invité y fue participante, fue expositora de una charla que hicimos aquí con la Universidad San Carlos, que es la universidad más importante de agronegocios del Paraguay. Hicimos una charla a sala llena, ella estuvo por vía digital y nos explicó claramente su visión del negocio y sería un gran gusto volver a retomar contacto con ella. Claro que sí, claro que sí. También en Paraguay están trabajando dos grandes amigos míos que están relacionados en este mundo del cañamo, el señor Carl Martel y su bella esposa, que la amo desde hace mucho tiempo. Ella siempre ha sido una luz para este trabajo que estamos haciendo todos. Juan, ¿tienes algún mensaje que tú quieras hacer llegar a tu gobierno, a los gobiernos de América Latina, a la gente que toma decisiones? Bueno, creo que tenemos que encontrar juntos la posibilidad de que este rubro se desarrolle y ayude que ayude esta vuelta al factor más frágil de la pirámide de producción de la cadena de valor, que son generalmente los pequeños productores. Nuestro proyecto está destinado y está justificado en nuestra búsqueda de democratizar los beneficios del cáñamo para sincerar los precios, para reducir la especulación internacional. Creemos que si el cáñamo va a funcionar como materia prima, tenemos que tratar de abaratarlo, tenemos que tratar de facilitar la producción de todas maneras posibles, y a partir de ahí, con grandes volúmenes de producción, buscar la industrialización de un país como el nuestro, que eso podría implicar la mejora en la calidad de vida de miles y miles de personas, y no solo eso, sino también seguramente consolidar a nuestro país ya no como un gran productor ilegal, sino como un productor serio, responsable, con calidad internacional, y atraer grandes inversiones, que son las inversiones que estamos buscando acá, a partir de pequeños modelos, pero que podamos tener grandes inversiones de industrialización, porque estamos muy cerca de las plantas. Hace ya mucho tiempo nuestro país es un gran productor y creo que tenemos un inmenso desafío, pero una hermosa oportunidad también de trabajar juntos como esta misma llamada. Yo te agradezco mucho, agradezco a todos los que están en sus propias tierras luchando por el desprejuicio, por explotar las grandes posibilidades incluso ambientales de nuestro cáñamo, y les invito a venir al Paraguay a ser partes de una gran revolución
que va a empezar a partir de los pequeños productores hacia adelante. Aquí creo que no hay marcha atrás. Estamos abriendo las posibilidades para que todos puedan venir aquí y ser parte de este proceso maravilloso de convertir una industria, un país sin industrias, con mucha pobreza, con mucha gente en el campo sin opciones, sin rubro. Creo que muy fácilmente en esta coyuntura histórica que te estuve relatando al lado del Brasil, creo que tenemos una gran oportunidad y esperamos que venga la gente a darnos una mano porque tenemos mucho que aprender. Y con gente como tú que está moviendo las cosas allá, buscando la unión entre las diferentes partes interesadas, estoy seguro que consolidando las universidades, consolidando el gobierno mismo y la industria privada, esto se puede hacer mucho más rápido de lo que imaginamos. Esta industria necesita mucha asistencia técnica, muchos ingenieros para poder construir nuestras propias maquinarias, nuestros propios equipos, para poder lograr esa independencia económica que tú estás conversando. Yo te felicito nuevamente, Juan, por tu trabajo. La última vez que nos abrazamos fue allá en el Uruguay y espero que pronto podamos nuevamente sentir ese calor humano que nos hace latinos. Muchas gracias, Ramón. Como mensaje final, reitero, vengan a Paraguay, averigüen sobre nosotros. Tenemos todos los factores necesarios para que la llegada de inversores y de interesados, de técnicos y de apasionados de este rubro encuentren un destino válido y un destino que puede llevarle muchas sorpresas por los inmensos beneficios que podemos proponer a nuestro querido país y a partir de ahí ser un ejemplo para nuestra región también. Muchas gracias por la invitación. Y allá también está Lorenzo. Lorenzo es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Cañamo. Te voy a poner en contacto con él y pa'lante, Juan, pa'lante, no queda otra. Muchas gracias, Ramón, y bueno, saludos para todos los que nos escuchan. Así es, pa'lante, gracias.